Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias a todos por venir, muchas gracias por pasar este sábado con nosotros. Yo sé que está difícil afuera, pero igual pudieron lograrlo. Hoy tenemos un show cargado de mucho talento. Tenemos 65 artistas, 65 estudiantes que se están preparando en la sala de clases, afinando las guitarras, están calentando las voces, ¿verdad? Entonces, están haciendo el mejor esfuerzo como para que este show sea todo un éxito. Entonces, para que ustedes tengan como un regalo de fin de año de parte de ellos para ustedes. Entonces, antes de empezar el show, me gustaría hablar un poco de los proyectos que vamos a tener para el 2014. Nosotros, PY Rock Music School, no simplemente nos dedicamos a enseñar guitarra, bajo, piano, batería, ¿verdad? Sino que nosotros, el objetivo nuestro es darle valores a los muchachos, a los chicos, ¿verdad? Entonces, contribuir para que ellos tengan una mejor vida en el futuro, para que ellos sean mejores personas, ¿verdad? Entonces, parte de eso es los valores que ellos van aprendiendo en las clases, ¿verdad? Entonces, nosotros queremos que nuestros estudiantes sean exitosos en la música y exitosos como personas, ¿verdad? Entonces, nosotros, como todo el mundo sabe, el éxito conlleva mucha disciplina, trabajo duro, ¿verdad? Pero la parte más importante, la que divide, la que marca la diferencia entre las personas de que llegan al éxito y otras personas de que no, es las personas que están alrededor, ¿verdad? El equipo que le está ayudando, que le está educando para salir adelante. Entonces, nosotros eso es lo que buscamos, ¿verdad? Pretendemos ser un equipo para motivar a los chicos, para que alcancen sus metas, para que lleguen al éxito, ¿verdad? Entonces, estamos apoyando no solamente a la escuela de música, sino que estamos apoyando a otros proyectos que es para ayudar a las personas, ¿verdad? Por ejemplo, los lunes estamos teniendo seminarios para motivar a la gente a que abran sus nuevos negocios, a que sean empresarios, ¿verdad? Tenemos charlas de motivación los lunes, también los domingos un grupo está encargado de ayudar a las parejas que tienen problemas, ¿verdad? Entonces también están invitados para los lunes o para los domingos. Entonces estamos trabajando muy duro para darle a los chicos, ¿verdad? Una buena educación, ¿verdad? Entonces, para el 2014 tenemos tres grandes proyectos. El primer proyecto es el que le llamamos el Rock Band Program. Entonces, en ese programa los chicos van a estar aprendiendo lo que es manejo de instrumentos, manejo de amplificadores, cómo manejar la consola, cómo setear equipos, ¿verdad? Van a estar haciendo cosas básicas de instrumentos. Pero otra vez, nosotros lo más importante es los valores que queremos dejar a los chicos, ¿verdad? Queremos de que ellos aprendan disciplina, queremos de que ellos aprendan trabajo en equipo, ¿verdad? De que esos son elementos fundamentales para que ellos salgan adelante en el futuro, ¿verdad? Entonces, ese es el primer proyecto que tenemos, que es el Rock Band Program. El segundo proyecto tiene mucho que ver con la necesidad aquí, ¿verdad? De las personas que vienen a los Estados Unidos, y es un elemento básico que necesitan para poder salir adelante, ¿verdad? Que es el idioma. Entonces, tenemos en el 2014, vamos a estar inaugurando el Instituto de Inglés y Computación, ¿verdad? Tenemos ya el equipo de profesores preparados, tenemos que los profesores también pasaron por el mismo entrenamiento que los profesores de música pasan, ¿verdad? Nosotros buscamos profesores enérgicos, profesores motivadores, ¿verdad? Y entonces ese equipo tenemos preparado para el 2014 el Instituto de Inglés, que va a ser en el tercer piso. Y el tercer proyecto es el proyecto que se llama Perfect Musician. Es un proyecto que nació con la idea de Maximiliano Acosta 4 meses atrás, que es
más que nada, básicamente, tener una base de datos de músicos y nosotros haríamos los contratos con diferentes pubs, diferentes discotecas, diferentes restaurantes, ¿verdad? Entonces, para que el músico que llega aquí a los Estados Unidos, ellos puedan tener un trabajo y vivir de la música, ¿verdad? Entonces, esos son los principales tres proyectos que tenemos para el 2014. Entonces, bueno, no le quito más tiempo. Ahora para romper el hielo me gustaría dedicarle una música de Navidad, ¿verdad? Deseándole a todos ustedes que el 2014 sea un año muy próspero, con mucha alegría y que tenga mucho éxito para el 2014. Para esta música me gustaría de que la profesora Lina García y Maximiliano Acosta me acompañen, por favor, al escenario. Un gran aplauso para ellos, por favor. Muy buenas noches a todos, ¿cómo se encuentran hoy? Bien. Muy buenas noches. Entonces, esta música va dedicada para todos ustedes, deseándole una vez más feliz Navidad, feliz año nuevo, que termine el año muy bien y el año que viene sea un año de mucho éxito, prosperidad. Oh,